Rápido, a ver, mira. Rapidísimo, porque me dijeron, no, los tibirichos no acostumbran desayunar, entonces nos van a decir qué tal cocina este pan y sala. Sabe rico, ay sí. Ay, no, más de ponerle las cosas. Fetísimo. ¿Quién me falta? No, bueno, tú. Sí, ¿yo de comer? Es comible, sí, la verdad. ¿Tú no has comido, Talía? No. Es comestible, sí. No hay problema. Ya te comiste dos. Ahora que ya están comidos, ¿qué, nos van a cantar otra canción? Sí, ¿no? Yo creo que es lo que procede. Ya la conozco. ¿Ya la conozco? Sí, mi vida. Todo cambia. Todo cambia. Vamos a ver a los timbirichos. Adelante, los timbirichos. Gracias, Stephanie Sales, por estar con nosotros. Te quedas el resto del programa para decir adiós. Claro, vamos a ir a ver a Maine. Ah, claro que sí, todos vamos con los timbres. Hay que ir a Maine. Con los timbres. Escapar, me quieres dejar en libertad. Ya no dices más, tan solo te vas, no piensas jamás qué pasará. Todo cambia, todo cambia si tú no estás. Todo cambia, todo cambia si me dejas pasar. Puedes tú dejar, no. Yo una vez más, tratando de hablar, tratando de ver si volverás. Ya no dices más, tan solo te vas, no piensas jamás qué pasa. Pasar. Todo cambia, todo cambia si tú no estás. Y solo no puedo acabar, no me puedes tú dejar. No, no, no. Puedes tú dejar, no. De esta vida de ser joven. Muchos de nosotros nunca hemos podido tener una, nos da a veces hasta miedo, pero ahora nos acompañan Emilio y Salvador con esto de las motos. ¿Cuál les gusta? ¿La negra? ¿La roja? La negra. ¿Qué diferencia hay, Emilio y Salvador? ¿Qué diferencia hay entre esta moto y esta moto? Porque ahorita se fueron por el color. A ver si quieres voltearte para acá, la cilindrada. Esta, este es 500. ¿Y esta? Este es 250. Este es 250. Este es 250. ¿Cuál es más cara? ¿Esta de 500 o esta de 250? Esta es más nueva, pero esta sigue siendo un poco más cara. Porque es un motor 4 en B y este es un motor 2 en línea. ¿Esta es más rápida?
Sí. La 500 es más rápida que la 250. Es más rápida, pero esta es más ligera en cuestión de peso, ¿verdad? Y en manejo en ciudad es más cómoda. Más maniobrable. O sea, es una moto, al ser más ligera, es más fácil de manejar en ciudad. Sí. ¿Esta es mejor para carretera? Sí, exacto. ¿Por qué una 500 y no una 1000? Una 1000 para ciudad es muy incómoda. Una 1000 se utiliza principalmente para carretera. Para ciudad es cómoda, para ciudad y también para carretera. Y esta es, nada más se utiliza para ciudad. ¿Esta, qué ventaja encuentras en esta moto? ¿Es un mejor diseño que esta, por ejemplo? Pues es más aerodinámica, yo creo que a todos los que son jóvenes, o somos jóvenes, nos gusta más, ¿no? O sea, están más actualizados en cuestión de estética. ¿Tú también piensas que el le gusta? Me encanta la línea, ¿no? Así como todo espacial. Bueno, a mí me encantó. Yo creo que tienes más posibilidad, o sea, tienes el cuerpo más pegado a la moto que en cantidad de quieres. O sea, en esta vas más... Es más anatómico. Más anatómico. Yo también vengo a ver las motos y a pedirles, por favor, que nos disculpen, que se nos va a acabar el tiempo y que quisiéramos cerrar el programa muy arriba, con estas motos enfrente. Stephanie, que nos acompañe, y los timbiriches cantando, por favor. ¿Sí? Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta hora. A ti, Víctor, gracias. Eso, sí, abrazo, saludos. Reciban un beso. Gracias. Si quieres en la moto, prendela, damos una vuelta. No nos podemos ir sin darle la respuesta al acertijo. Véngase para la mesa para hacer 4 cuadros en lugar de 5, moviendo 2 palitos sin encimarlos y volviéndolos a colocar. Esta es la respuesta. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, hasta mañana. Muchísimas gracias.